Bueno, son las imágenes, algunas de las imágenes que se registraron del eclipse anular este sábado por la mañana, el pasado sábado 14 de octubre. Este eclipse logró verse en gran parte de Coahuila a pesar de lo nublado que se registró, sobre todo aquí en la región sureste, en la ciudad de Saltillo, Ramos Arizpe y en Arteaga. Vamos a ver la nota. Coahuila fue testigo del eclipse solar que se registró este sábado. En la ciudad y en el campo, las personas salieron de sus hogares para observar el fenómeno astrológico que desde hace 9 años no se percibía en el estado. Durante 3 horas y 6 minutos, la luna cubrió poco a poco al sol en la bóveda celeste, lo que permitió que los espectadores observaran cómo la luz ambiental disminuyó hasta alcanzar la mayor oscuridad a las 10:55 de la mañana. Juan Segura, encargado del Observatorio Astrológico de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que la luz se disminuyó hasta aparentar un atardecer. De otra manera, la luna tapa al sol y por lo tanto no nos deja que nos llegue esa luz, y es por lo que hay una disminución de la luz solar. Obviamente no se oscurece por completo como si fuera noche, pero sí un gran porcentaje de la luz normal de un día se ve disminuida. Con gafas especiales, decenas de personas permanecieron en el observatorio para apreciar el aro de fuego que se prometió observar durante este sábado. Las condiciones climáticas interfirieron con la observación del astrorrey. En la capital del estado amaneció con un cielo nublado, sin embargo, se pudo observar el eclipse por instantes cuando las nubes así lo permitían. En el campo, algunas personas se aventuraron a apreciar el eclipse con vidrios de caretas para soldar, pero de igual forma, la nubosidad no los dejó ver mucho. Así lo señaló Alfredo Rangel, residente de Mesillas, Ramos Arizpe. Pues aquí amaneció en el rancho, amaneció nublado, ¿verdad? Pero sí, aquí los niños traían un cuadrito de los, como los que usan los soldadores para ver el eclipse, y sí, me tocó verlo a mí. Mientras que algunas personas mayores decidieron resguardarse, ya que son muchas las creencias que se tienen al respecto de los eclipses, señaló la señora Paula, quien estaba de visita en el ejido. Las mujeres embarazadas igual, también que no pueden verlo porque sus bebés pueden salir mal, pues ya sea que les falte un dedito, algo, cuando apenas están en la gestación. Pues en esas creencias dicen que se ponen unos seguritos, otras que se amarran unos listoncitos rojos. Pues muchas cosas así en la siembra, en los animales, y a veces nos perjudica bastante. Como que comienza a secar, los animales no alcanzan a tener sus crías, las que las tienen antes. Sin embargo, el encargado del observatorio astrológico aseguró que no hay evidencia científica que respalde esas creencias, por lo que quedan en el imaginario social como leyendas y mitos. Se sabe que no tiene ningún sustento científico, entonces por ese lado no hay que preocuparse. Todas esas historias que nos cuentan nuestras abuelitas o nuestras mamás de protegerse de muchas maneras del eclipse no tienen ninguna razón de ser. En Coahuila, el fenómeno se apreció como un eclipse parcial, donde la luna cubrió al sol en un 85%. El fenómeno astronómico inició a las 9:23 de la mañana y concluyó a las 12:29 del mediodía. El punto máximo se registró a las 10:55 con una duración de 4 minutos con 15 segundos. El eclipse de este 14 de octubre fue una antesala para el eclipse total que se podrá apreciar el 8 de abril del 2024. Con imágenes de Sebastián López, Gerson Cardoso y Miguel Osorio, para Telezócalo, Diana Martínez.